amigos de Teleamiga, bienvenidos al programa En Tu Cocina. Yo soy Alicia Hadid, gastrónoma y sommelier profesional. Hoy vamos a hacer un plato muy fácil que está muy de moda. Es una cocina de un país hermano, pero que tenemos en común muchos productos pues, que nos vinieron de Europa y un producto que es muy andino, que es la quinoa. Hoy vamos a hacer una chaufa de quinoa. Sí, así como lo oyen, normalmente es con arroz, pero hoy lo quiero hacer con quinoa porque la quinoa tiene muchas propiedades que son muy benéficas para nuestra salud, sobre todo ahora que nos estamos cuidando. Es un pseudo cereal, como el amaranto. Acá tenemos la quinoa. Es una chaufa muy fácil. No tiene mayor complicación. La idea es que ustedes puedan poner a cocinar. Acá tenemos el agua caliente que ya comienza a hervir, que ya están los ingredientes listos para que ustedes tengan, que es con un filete de pechuga, pero si lo quiero hacer con cerdo, lo hago con cerdo. Tengo zanahoria, tengo quinoa, tengo jengibre, tengo apio, tengo ajo, tengo aceite vegetal. Tengo cebolla larga y tengo habichuelas, pero realmente son las verduras que ustedes tengan en la casa y las que prefieran hacer. Entonces acá ya tenemos esta quinoa, como lleva un poco de salsa soya o de soja o sillao, como le dicen en Perú, la idea es no ponerle mucha sal. Acuérdense que nos estamos cuidando también con la sal. Acá vamos a agregar la quinoa, más o menos una taza de quinoa. Ella comienza a hervir y creo que más o menos, depende de la altura del país donde se esté utilizando o se esté haciendo esta preparación, ella acá normalmente en Bogotá son 15, 20 minutos lo que dura hirviendo para que esté lista. Ella se nos va a hidratar. Entonces, tenemos también habichuelas, un poco de apio, zanahoria, tenemos un poco de jengibre, tenemos ajo. Les recuerdo que todos estos productos, la mayoría de los productos que yo utilizo son orgánicos, y cebolla larga. Miren. Pero si quiero agregarle cebolla roja, cebolla blanca, si quiero agregar otra clase de legumbres, lo pueden hacer. Eso no hay límite acá. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a blanquear también ahora, si quiero las chauchas, que son los guisantes también, pero si tengo esta habichuela, que normalmente es la que se consigue a muy buen precio, porque la idea también es trabajar con productos que sean a muy buen precio y que se consigan. Es lo que generalmente recomiendo. Muchas de estas cosas pues las tiene uno en la nevera, ya está todo generalmente previamente lavado. Acá hacemos la desinfección de las... Acá vamos a hacerla como al sesgo, las habichuelas, y las vamos a poner también a blanquear unos minutos, como 7 minutos, porque estas van salteadas, ¿vale? Entonces, hay gente que no le gusta la habichuela, entonces compran guisantes. Y si no le gustan los guisantes, pues los pueden cambiar por arvejas, que también son muy buenas. Estas están un poquito... Vamos a cambiar, espérate a ver cuál de estos tiene más filo, porque a veces este sí era el propio. Más fácil. Miren, entonces quedan al sesgo, queda mucho más bonito, porque estos son platos que son únicos platos, ¿ya? Esto se sirve únicamente la quinoa y ahí están todos los nutrientes. Tenemos pollo. Pero si no tengo pollo, puedo utilizar también lo que les decía, si tengo cerdo. Entonces vamos a poner acá con un poco de sal nuestra habichuela para blanquearla.
y la vamos a tener lista. Mientras tanto, vamos a ir arreglando todo lo que es el apio, la cebolla larga, el ajo, el jengibre, ¿ya? Es sillao lo que utilizan, a lo que se le dice en Perú, y kion es el jengibre. Entonces uno también tiene como gastrónomo que aprender pues la terminología de cada país o el vocabulario para saber exactamente qué es lo que voy a hacer. A mí este me encanta. Hay quien lo raspa con una cuchara, pero esto fue al principio que se congelaba. Pero ahorita lo podemos pelar por la variedad que se da. En el Pacífico se da una variedad de jengibre. Lo tienen bastante. Acá en Colombia se utiliza bastante. Y fue un ingrediente que llegó, es más bien nuevo en Colombia, que se incorporó junto hace como unos 15, 20 años, se incorporó este ingrediente a la canasta familiar, como se dice, de los colombianos, porque se puso muy de moda junto con la salsa de soya o soja. Entonces me encanta así también. Que se vea, que se sienta. El jengibre ahorita para el propósito que tenemos de cuidarnos, ya ustedes saben de nuestro amigo, no tengo que decirlo mucho, es el jengibre con la cúrcuma, esto es un rizoma, es muy bueno porque se puede decir que es un antiséptico para nuestro organismo. Tenemos zanahoria, ya está previamente pelada. Ya yo en un programa les enseñé a pelarla cuando no tenemos pelapapa o algo por el estilo. Bueno, vamos acá. En cocina siempre vamos recogiendo todo. Aquí vamos a ver cómo va esta quinoa. La vamos a chequear. Es muy fácil. Ahí va, ella va poco a poco. Ya le voy a bajar. Porque el agua estaba hirviendo cuando la pusimos y es muy rápida. ¿Listo? Listo, les estaba hablando entonces del jengibre, el ajo, que también es buenísimo. A mí me encanta trabajar con el ajo porque es delicioso. Aromatiza muy bien. Mira, acá tenemos la zanahoria. Esta la voy a hacer como en pequeños cuadros. O en brunoise se podría. Para que esté mucho más rápida. Vamos aquí a emparejarla. Listo. Aquí vamos emparejándola. Miren, son cuadritos. Que el corte es brunoise. Hay más pequeñitos. La idea es que no, tampoco algo muy profesional ni nada, porque eso con la práctica es que se adquiere, pero que visualmente se vea la diferencia de cortes. Eso es lo que generalmente se busca con estos cortes. Pero si la quiero rallada también, la puedo hacer rallada. Si la quiero en julianas también, la puedo hacer en julianas. Esto no, la idea es que ustedes se diviertan cocinando, eso es lo que se quiere, que ustedes se diviertan bastante cocinando, porque la cocina es diversión, uno se desestresa cocinando, ¿vale? Listo, entonces vamos, yo voy a terminar de hacer mi zanahoria en un corte que se llama brunoise. Cuando termine, regresaremos a continuar haciendo nuestra chaufa de pollo con quinoa. Ya regresamos.
Hola, queridos televidentes, regresamos nuevamente con nuestra chaufa de quinoa. Sí, de quinoa como la oyen. No es con arroz, pero es con quinoa, que tiene muchos nutrientes. Aquí ya la pusimos hace 15 minutos a hervir en Bogotá. Más o menos con la estufa que se tiene son 15 minutos. Cuando ella abra totalmente, estuvo la quinoa. Ya esta quinoa está. La vamos a pasar por el colador y la vamos a dejar reposar. Aquí hay una taza. Miren todo lo que rinde esta quinoa. Me encanta porque con una taza comen dos o tres personas. Entonces, y ya se consigue pues por todos lados la quinoa, que les contaba que era un pseudo cereal, muy andino, muy ancestral. Entonces la dejamos acá a que se escurra bien. Ella poco a poco se va escurriendo. Aquí la tenemos. Mientras tanto, yo adelanté trabajo. Vamos a ponerla para que la vean. Yo adelanté trabajo, tenía las habichuelas blanqueando. Vamos a cortando las verduras. Vamos entonces a cortar el pollo. Acá tenemos las verduras, miren las apio, un poquito de lo que cada uno tenga. A veces rescatamos lo que hay en la nevera para que no haya contaminación cruzada de la que nosotros hablamos. Entonces vamos a cortar este pollo en tiritas, en cubos, como ustedes quieran. Mira, fácil. Ahora, del pollo es la preferencia que ustedes tengan. Si les gusta, por ejemplo, la pierna pernil, se hace, se deshuesa. Si me gusta, como en mi caso, la pechuga, que me encanta, entonces la pechuga. Si les gusta, ¿qué sería? Pierna pernil, pechuga. Es normalmente lo que se utiliza. Listo, miren, qué facilito. Esto es un almuerzo que no demora sino por ahí, por mucho, 20. Lo que más dura es la quinoa, que son 15 minutos. Y lo demás lo hacemos súper rápido. Mira, mira qué facilito. Vamos acá, ya tenemos la habichuela, que hace rato se está blanqueando. La vamos también a colar. Estamos acá en tu cocina y vamos buscando generalmente todo lo que nos hace falta. Acá tenemos con un poco de sal, miren la habichuela. Y miren que son con muy pocos ingredientes. En realidad no tengo que tener grandes cantidades de ingredientes. Acá vamos a decir, acá la toma va mejor. Entonces vamos a comenzar a sofreír con aceite neutro. Ya, un poco de aceite neutro. Y comenzamos con el ajo y jengibre, que nos van a aromatizar. Y es delicioso encontrárselos. Es bueno que nos familiaricemos con estos sabores que son tan buenos para nuestra salud. Ajo y jengibre, ustedes no se alcanzan a imaginar la delicia, lo que esto emana para nuestros sentidos, para nuestros quimiorreceptores. Entonces, si no me gusta el ajo, le saborizo el aceite y lo saco. Pero en este caso vamos a comer el plato completo. Tengo un poco de zanahoria, ¿se acuerdan? La que teníamos con los cortes que quisiéramos. Esta traté de hacerla un corte parejo, brunoise. Y un poquito de apio para darle ese sabor. Entonces miren cómo se combina Europa con América, que es delicioso. Un poquito de apio. A veces no sabemos qué hacer con todas las verduras que compramos. Y miren que qué delicia. Esto queda súper bien. El olor acá es delicioso. Es bastante delicioso. Tenemos acá también la cebolla, que es, yo en este caso utilicé cebolla larga, ¿ya?
que me encanta, que le da también, pero si tengo cebolla blanca, cebolla roja, también lo puedo hacer, eso no pasa nada. No que Alicia dijo que tiene que ser, no. Es con lo que tengamos, que si me apeteció ponerle un poco de pimentón, se lo pongo, eso no pasa. No tiene ningún problema. Acá estoy cortándola para tenerla lista. Ahora ya vamos con el pollo. Y es súper fácil esta receta. Ya, al final le vamos a agregar la salsa soya, que eso es lo que nos va a dar la sal. Generalmente, vamos aquí. Se me metieron unos, el cuchillo tenía un poquito de... Que hay que cortar todo rápido para que ustedes puedan tener un almuerzo muy rápido. Mira, ya la zanahoria, perfecto. Le vamos a agregar un poquito de las habichuelas para terminarlas después y darle ese verde. Y ya vamos a poner nuestro pollo. Hay quien comienza sofriendo el pollo es muy rápido. Hoy tenía unas verduras que son un poco más duritas. Entonces, mira, esto está súper rápido. Está muy fácil hacerlo en casa. Nos demoramos con todo, si somos rápidos, unos 25 minutos para tener una cena o un almuerzo muy ligero y muy nutritivo. Y es un plato único. Entonces miren que es muy bien. Le voy a agregar ya por mi gusto un poquito de pimienta porque lleva salsa soya, que es al final. Mientras tanto nuestra quinoa se va enfriando. Acá un poquito de pimienta. Claro, normalmente esto lo hacen en un wok, pero si tengo sartén, con sartén. Eso no tiene ningún misterio. La idea es que son productos que tenemos en el mercado y a veces no sabemos qué hacer. Y ahorita todos estos productos nos están ofreciendo muy buenas alternativas funcionales para cuidarnos. Miren lo rápido que es. Listo. Mientras terminamos de sofreír el pollo, vamos a una pausa y cuando regresemos ya vamos a emplatar porque ya tenemos todo listo. Ya regresamos. Regresamos nuevamente con nuestra chaufa con quinoa. Rápidamente, ingredientes, un poco de apio, un poco de habichuela, un poco de cebolla larga o de la cebolla que tenga, zanahoria, un poco de jengibre y ajo. Y la quinoa, que ya la tenemos lista por acá. Vamos a agregarle la mitad de la cebolla, que ya miren que esto es súper fácil. A terminar con la habichuela, que miren que le da muy buen sabor, muy buen color. Si no quiero esto, pues con guisantes. Es que no me gusta la zanahoria, pues la puedo hacer con miles de verduras que tengamos, las opciones que tengamos. La idea es alimentarnos bien. Tenemos listo aceite neutro y tenemos un poco de salsa soya. Es todo lo que vamos a utilizar. Ya teníamos acá previamente la quinoa, que fueron 15 minutos exacticos para que se hiciera. Acá está, ya la tenía reposando. El arroz con quinoa también es delicioso. Eso es una combinación espectacular. Otro día les enseño a hacer un
arroz con quinoa. Esto es un plato único. Les hablaba que era un pseudo cereal, que es delicioso esta quinoa. Y miren, entonces ya doro, tengo dorado pues todas mis verduras con lo que tenemos en la nevera. ¿Listo? Agregamos, dejamos, porque yo generalmente me gusta terminar con la cebolla cruda, porque le da un contraste de texturas muy bueno. Y acá tenemos, miren, con una taza de quinoa, todo lo que logro. Y no una taza completa, sino una taza rasa. Miren esto. Tengo la quinoa, el pollo. Hablábamos de una chaufa peruana. Pero miren qué delicia esto. Puedo tener la quinoa previamente cocida en la casa. Un poco de salsa soya. No nos excedemos con la sal. Y miren esto, se saltea un poquito. Ya tenía el aceite, que era un aceite neutro. Ahora, con aceite de oliva no. De pronto un aceite de ajonjolí, si quiero darle un sabor. Pero un aceite neutro. ¿Cuál es el aceite neutro? El aceite de canola, de girasol. Miren, esto quedó espectacular. Ya vamos a servir. No nos tardó ni 25 minutos hacer esta chaufa, que queda súper bien. Miren, qué fácil. Vamos a servir acá. Esto, yo les decía que esto era un plato único. ¿Ya? Esto ya tiene todos los nutrientes. Aquí la vamos a poner toda. Miren, se mezcla muy bien. Hay color. Y terminamos con la cebolla por encima. Y listo. Ustedes no saben lo que esto huele. Y buen apetito. Y nos vemos en una próxima oportunidad.